لجمعية قدماء المعهد الحر بتطوان. الآن احنا في ورش ديال صيانة وترميم اللوحة الفنية التاريخية التي أنشأها ورسمها الفنان الإسباني دييغو غاميس سنة 1951. وهذه اللوحة الآن تشكل تراثا ثقافيا فنيا لمدينة تطوان، وقد نادت عدة أصوات فيما قبل لضرورة إصلاح وترميم هذه التحفة الفنية نظرا لما تكتسيه من رمزية، لأنها تجسد خريطة شمال المغرب بمميزات كل مدينة وكل قرية بهذه الروح. وحقيقة أن الأعمال وصل بها إلى حد كبير، هو الآن في هذه المبادرة التي قامت بها جمعية قدماء المعهد الحر بشراكة مع مجموعة أزة للنقل، استطعنا أن ننقذ هذه التحفة الفنية. وكما ترون الآن نحن في هذه القاعة التي كانت تسمى قبل نادي السياحة. الآن بسبب تتبعي أعمال الفنانين الموجودين في هذه القاعة، وعلى رأسهم الفنانة سارة بيكو. وسارة بيكو هي فنانة عاشت عن طريق جدها الذي كان يشتغل بإذاعة دكسا بتطوان، والتي لها علاقة عاطفية مع مدينة تطوان، ونرى أنها تقوم بهذا العمل الفني بحب وتفاني لاسترجاع اللوحة قيمتها وتوهجها. وهي من معيتي أحد فنانة بمساعدة فنانين إسبانيين، كذلك يساعدها على إنجاز هذا العمل، والذي سيتم بحول الله إنهاؤه في نهاية شهر أغسطس الحالي. Hola, buenas, me llamo Sara Pico Tato, soy de Alicante, de España, y bueno, soy licenciada en Bellas Artes en la promoción del 95 en la Universidad Complutense de Madrid. Me he dedicado toda la vida a restaurar y al mismo tiempo soy profesora de instituto en educación secundaria, con lo cual doy clases de dibujo técnico, y bueno, mi vida entera está relacionada con el arte, tanto profesionalmente como familiarmente. Toda mi familia se ha dedicado al arte desde siempre. La llegada del mural a mis manos, por decirlo de alguna manera, fue muy interesante. Mi madre y mi tía son las nietas de Gaspar Tato, el último director de radio de Alicante. Entonces ellas vinieron, de Tetuán, a visitar la ciudad después de muchísimos años, y cayeron aquí, les enseñaron esto tan bonito y tan maravilloso, y en un comentario al azar, pues mi madre dijo: mi hija, esto lo puede restaurar sin ningún problema. Y como esos comentarios a veces pues se quedan en el aire y otras veces no, en este caso el comentario no se quedó en el aire, se pusieron en contacto conmigo y vine a valorarlo. Lo valoré, miré cómo estaba la estructura, miré si era factible la restauración, hice un informe sobre el proceso y efectivamente es factible. Empecé a trabajarlo el 31 de julio y bueno, al principio he estado trabajando sola, colocando porque el mural estaba en unas condiciones bastante malas y había que ponerlo en su sitio y pegarlo antes de que se pudiese seguir deteriorando, adherirlo a la superficie. Y hace dos días pues llegaron
mi hijo y mi sobrino para terminar de ayudarme. Ya está todo en orden, simplemente es una cuestión de limpieza lo que ellos están haciendo, y la parte mía ahora mismo ya estoy lo que se llama una reintegración, que es volver a poner el color solo en las partes donde falta, que es la parte blanca que se ve, es lo que se ha caído o lo que no está o lo que desapareció en su momento. Y entonces eso ya está colocado, está nivelado, y lo que me estoy dedicando ahora es a reintegrar el color, a poner otra vez el color en su sitio y después a protegerlo. Habrá que protegerlo, que barnizarlo y dejarlo en condiciones para que dure el máximo tiempo posible. Me llamo Ricardo Barceló y nací en esta ciudad. Estaba muy preocupado últimamente por el estado en que se encontraba este extraordinario mural. Entonces, junto con otras muchas personas, he hecho una pequeña gestión, una mínima contribución, para ver si este mural podía ser reconstruido, en cuyo proceso se encuentra, para nuestro gozo, en este instante, bajo una estupenda profesional como es Sara Picó y sus hijos y sobrinos que le ayudan. Afortunadamente, es todo lo que puedo decir.